Esta semana están habiendo bastantes movimientos de casting muy interesantes. Empezamos con Keanu Reeves como Shadow en Sonic 3, luego se difundió que Jonathan Bailey está en negociaciones para unirse a la franquicia Jurásica, y más recientemente se contrató a Bryce Taylor Vince como Jonathan Kent en Superman de James Gunn. Las respuestas a estos movimientos han sido muy variadas. Por parte de Keanu, la mayoría de fans han reaccionado bien. Algunos querían a Hayden Christensen como el erizo negro, pero han empezado a aceptar a Keanu. La respuesta hacia el posible casting de Jonathan Bailey, sin embargo, no fue del todo positiva, pues los fanáticos de la franquicia Jurásica parecen querer a un protagonista más famoso, de la misma forma que Chris Pratt ya tenía un reconocimiento global por Guardianes de la Galaxia cuando estrenó la primera entrega de Jurassic World. No obstante, hay que recordar que estas dos cintas se estrenaron con un año de diferencia, por lo que en realidad Chris Pratt fue casteado para la franquicia Jurásica antes de volverse una estrella internacional de Marvel, y creo que algo parecido puede pasar con Jonathan Bailey, pues él es parte del reparto de Wicked Parte 1, que es uno de los estrenos más esperados de este año, y de ser el éxito que la industria espera, Jonathan ganará mucha popularidad con los cinéfilos. En el mundo de las series ya tiene un fandom establecido, pero ahora va por la gran pantalla, y si el musical logra su cometido y se confirma su participación en la nueva trilogía Jurásica, una nueva estrella de cine ascenderá en él. Ya veremos qué pasa con las negociaciones. Estas recién han empezado, y en el caso de Scarlett Johansson parecen estar en su recta final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta este dúo protagónico? Ahora pasemos al casting de Superman, que tampoco tuvo buenas reacciones. De hecho, creo que tuvo de las peores, pues varios usuarios de redes sociales criticaron el físico del actor y acusan a James Gunn de progre por el body positivity. Además, también piden que se contrate a un actor de renombre, como fue el caso de Kevin Costner en Man of Steel. Yo creo que las opiniones de su físico están de más. Si bien la imagen del actor dista de lo que se podría esperar del papá adoptivo de Superman dadas las iteraciones pasadas, siempre debemos tener las puertas abiertas a reinvenciones, considero yo. Esa es mi opinión personal, dejen la suya en los comentarios. No olviden dejar también sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias taquilla y cine.